A 24 kilómetros del casco urbano de La Dorada, por la vía que conduce a Norcase a Caldas. Tomando el desvío en el kilómetro 12 vía San Miguel. Se encuentra la vereda La Atarraya. En este lugar encontramos el Jardín Botánico del Magdalena. Un proyecto que busca la conservación y la restauración de la diversidad biológica de la cuenca del río Magdalena. Un espacio natural con una temperatura que puede variar desde 24 a 35 grados centígrados y humedad promedio de 48%. El Jardín Botánico es un lugar estratégico y de importancia que ofrece diversos y maravillosos paisajes que incluyen el majestuoso río La Miel. En este sorprendente entorno natural se encuentran aves como la monjita canela, el rastrojero barbe amarillo, la guacamaya cariseca, el tucán collarejo, entre otras especies que resultan interesantes para los amantes de las aves. La idea del Jardín Botánico del Magdalena nos surge como una necesidad de recuperar lo que se está perdiendo, lo que está en riesgo, ¿sí? El Valle del Río Magdalena es uno de los lugares más diversos del mundo y nosotros no conocemos la diversidad que tenemos allí, ¿sí? Entonces esta idea surge con la intención de hacer un refugio de la biodiversidad y que muchas personas se sumen al trabajo de conservar la biodiversidad del Valle del Magdalena. Si un turista nos visita acá en el Jardín Botánico del Magdalena, pueden encontrar las colecciones de plantas, ¿sí?, que ya tenemos establecidas en el Jardín Botánico del Magdalena. Pueden encontrar además abejas nativas, un meliponario en el que pueden ir a interactuar con las abejas, las visitan y eso. Pueden además hacer observación de aves, los senderos que tenemos más de 4 kilómetros de senderos ya en construcción y algunos ya establecidos. Entonces pueden encontrar las plantas, aves, abejas, observación de mamíferos, los bosques que acá son muy ricos en la naturaleza, entonces se puede encontrar pues todo lo que uno quiera acá en el jardín. En estos momentos hay un Celeus loricatus, hace poquito también vimos los monos aulladores, esto es un lugar increíble. Todos invitadísimos para que conozcan este hermoso proyecto del Jardín Botánico del Magdalena. Ecoturismo en el Magdalena Caldense, protegiendo el medio ambiente, la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible.